Che, bueno, a ver, estamos re bien. Negro, contame quién sos. ¿Cómo te presentarías, digamos? ¿De dónde venís, más o menos? ¿Cuánto hace que estás dando vuelta? Y ahí nos vamos metiendo en el tema. Como para... ¿En qué tema querés? Arrancar. Si hoy yo te hago, ponerle una pequeña biografía, digamos, vos sos neuquino, naciste en el interior de Neuquén. Nací en Buenos Aires porque mi viejo era ferroviario, pero mis viejos son de Sanicó y mi madre de Las Coloradas era. Mi viejo era ferroviario, así que por lo tanto yo nací en el hospital ferroviario, como toda aquella época. El peronismo había dejado a todos los sindicatos o a todos los, en este caso a los que eran estatales, eran grandes hospitales. De hecho, el hospital ferroviario era un hospital de punta para toda Latinoamérica, era un hospital que hoy está en el derrumbe después del menemismo. Y cada vez que paso por ahí siempre lo miro porque es un hospital que tenía 15 pisos. Y fue un hospital de punta porque en aquella época te hacían las huellas dactilares de los pies y las manos. Año 61. Yo tengo 63 años. Vos naciste allá y después nos vinimos acá para Neuquén en la década del 70. 70. Y tu base siempre fue el barrio. El barrio, ahí el mismo barrio donde pasan los compañeros, vecinos a tomar mate en la mañana, así que nosotros hace más de pertenecemos al barrio, al que era el barrio viejo Tiro Federal. Después pasó a ser Evita Capitana y después del golpe. ¿Qué pasó nombre, a ser, no? Evita Capitana. Evita Capitana, así se llamaba la unidad. Se llamaba la unidad básica, que estaba sobre Carlos H. Evita Capitana. Ahí militaron varios, digamos, varios compañeros, digamos. ¿No? Estos que te venden el guión de que fueron, viste. Por ahí pasaron, qué sé yo. Yo me acuerdo porque era muy pibe. Pero yo me acuerdo haberlo de refilón, porque éramos pendejos nosotros, ¿viste? Íbamos ahí porque atrás de la unidad básica había una cancha de fútbol. Pues nosotros no llegábamos al centro de deporte, porque el centro de deporte era para la gente del centro. Entonces, los vagos estos que habían armado a Evita Capitana era una unidad básica, digamos, con mucho peso, digamos, en ese momento para la historia, digamos, ¿no? Porque no solamente estaba ahí la juventud peronista, sino estaba la JUP, que en ese momento había un compañero que se llamaba Tito Gómez, que era de la conducción de la lista naranja. ¿Eso qué época? Época del 73. Claro. La década de los 70. Cámpora. En la época de Cámpora, ahí nosotros recibimos los primeros, yo me acuerdo que era muy pibe, recibimos porque tiraron ahí atrás del Anónimo los camiones de Bungibor. Así que agarramos ahí lo que no pudo llevarse a la policía, agarramos toda la ropa grafa, habían llegado carretillas, habían llegado hormigoneras a mano, agarramos varias cosas ahí que el barrio, digamos, en esas cosas... Era un barrio bastante solidario en esa época. Vos no te olvides que de ese barrio, de esa villa, nosotros nos querían trasladar a Valentina. En esa época había un tipo que se llamaba... que estaba acá en vivienda, Becker, o Baker, me parece que era el apellido, que nos quería trasladar allá a Valentina, cerca de la Balsa de las Perlas. Entonces el barrio se movilizaba acá enfrente, acá a la gobernación permanentemente, para que el barrio fuera instalado ahí, habiendo todo un desierto, ¿no?, alrededor. ¿Ese Evita Capitana pasa a llamarse después? Es del 76, después del golpe, y Las Malvinas. Y Las Malvinas. El casco viejo del barrio del Evita Capitana son esas seis manzanas, donde hubo una característica bastante interesante, porque cuando nos dieron las viviendas, cada uno elegía a su vecino con quien vivir. Entonces, qué sé yo, mi vieja eligió con una vecina de toda la vida, digamos, y bueno, y así sucesivamente. Los Pilquiñán, los Anteñir, los Willipan agarraban las manzanas de más arriba, es decir, todo en esa época, digamos, el armado, digamos, de cómo fue armado el barrio, y había una comisión permanente que iba revisando. En esa época había una empresa que se llamaba Nalvi, y había una comisión del barrio que iban revisando cómo se hacían las casas.
mirá vos lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, a ver si la arena no tenía salitre, por ejemplo, si le metían la cantidad de cemento que le tenían que meter, ¿viste? Si claro. Esas cosas hoy estamos muy lejos, digamos, ¿no? Han pasado tantos años que pareciera que eso fue en el siglo pasado y no pasaron tantos años, ¿no? Bueno, y ahí viene el golpe. El golpe del 76. El golpe del 76, el barrio fue allanado 5 veces más o menos, porque como Tito Gómez era referente de la juventud peronista, bueno, Tito alcanzó a logró escaparse. Después un día, en algún momento hablando con el Nano, porque ahí aparece la figura del Nano, yo después, él cuando me va contando, que te van contando los hechos, claro, era por qué era que el barrio, yo lo entendí hablando con él, digamos, ¿no? ¿Por qué el barrio era allanado? Claro, porque el barrio era, si bien era de la juventud peronista, pero ahí había estado él, había estado los hijos de Zapag, habían varios de esos compañeros emblemáticos de la pelea, digamos, ¿no? Tipos muy, a pesar de la juventud, tipos muy, me acuerdo que eso lo contaba doña Lucía, que es una referente de la Confederación, porque nosotros con doña Lucía Cañicurá fuimos vecinos, que fue la, claro, una de las referentes. No fuimos así, por ejemplo, no decimos, fuimos buenos vecinos, fueron compañeros de mi vieja. Y en esa época la solidaridad estaba muy presente, porque no era un barrio, cuando nosotros estábamos acá en el Tiro Federal, no era un barrio lo que hoy un barrio, ¿viste? Era una toma, ¿viste? Eran los pisos de tierra, había una pobreza franciscana, ¿viste? Todo el mundo salía a laburar, ¿viste? Y yo me acuerdo bien que doña Lucía le conseguía trabajo a las que recién llegaban, ¿no? Siempre había algún lado, entonces a las 8 de la mañana venían por la calle Roca hacia el centro a trabajar. Y doña Lucía era una mujer que se caracterizaba por ser parte de la unidad básica y por juntar a todas las vecinas, y porque se decían vecinos, ¿no? En esa época no era compañero nada, vecino, después pasaba a ser compañero. Interesante la historia de ese barrio, cosa que vos ves ahora, por ejemplo, lo que es Neuquén, todo barrio tiene un cartel grande, el Cumelé, qué sé yo. El único que no tiene cartel, pues no saben, porque realmente es una historia que le pesó mucho al MPN, porque fue un barrio que fue, que lo puso, digamos, sobre las paredes en aquella época, por las movilizaciones que tenía al gobierno de aquel entonces de Felipe Zapag, digamos, ¿no? También es bueno recordar que el MPN pone prácticamente toda la planta civil de la dictadura a disposición, digamos, ¿no? Del golpe, porque casi todos los funcionarios, gobernadores o estructuras que había eran del MPN, digamos. La estructura media, de hecho, fueron, digamos, si vos lo ves hoy en las páginas, si te remontás a la historia, digamos, muchos de los funcionarios quedaron en funciones, digamos, claro, ¿no? Y a nosotros nos pasó que éramos muy pibe, tendríamos 14, 15 años, y el barrio había sido allanado muchas veces, y por esas circunstancias de la vida, mi vieja decide enviarme a la casa de unos tíos en la provincia de Buenos Aires. Porque todos los días caíamos presos, nosotros íbamos a la escuela, salíamos de la escuela, y caíamos presos, nos esperaban siempre en la colonia Roca. ¿Y vos a qué escuela ibas? Yo iba, terminé la primaria acá en la 61, uh-huh, en la Dirección Nacional del Adulto, pero en aquella época no es como hoy, viste, vos pasabas, tenías 13 años y pasabas enseguida a la edad del adultez, te mandaban al turno tarde o al turno noche, uh-huh, de la escuela del adulto. No es como ahora, viste, que, bueno, vamos a ver, era otro tipo de escuela, era otra estructura, y también había otro mensaje de los docentes en aquella época. Había que estudiar, siempre te marcaban el estudio, claro, o el trabajo. Yo tenía una cosa muy memorable, porque hace poco nos encontramos con la hija, con una maestra muy piola, que era la Tere Moreno, que para aquella época fue la que justamente una vez caímos preso, y ella nos había dicho de armar una ruta, una hoja como una hoja de ruta, y si alguien caía preso, ella iba enseguida al barrio. ¿Preso a los 13 años? Y 14, claro, caíamos preso porque en ese momento pasaba una raza acá en el Queen y te levantaba. Uh-huh.
por nada, porque nosotros no estábamos nada. A ver, aclaremos eso, no es que me... Pero aparte eran nenes. Éramos pibes, 13, 14 años. Y ahí te mandan a... Y después mi vieja me mandó a Buenos Aires y ahí más o menos zafé en Buenos Aires, pues empecé a estudiar, empecé a laburar en una fábrica de calzado. Y ya en el 82, después de Malvinas, logramos con otro compañero más que nos habíamos ido, que eran del barrio Zapere, nos habíamos ido también a laburar allá, y logramos volver a Neuquén. Y ya en el 85 me vine definitivamente. Yo militaba en principio, mediados del 82, con un grupo anarquista y nos vamos al Partido Intransigente. En la época del que se estaba armando el Partido Intransigente, y estábamos en un frente sindical con Raimundo Ongaro. Mirá de qué te estoy hablando, ¿no? Esa es la época de oro, ¿no? Claro, fue la época de oro cuando Alfonsín decide abrir las elecciones sindicales, y había una ley que se llamaba la ley Muche, que era la democratización de los sindicatos. Claro, que se la volteó la CGT. Que no, se la voltea la CGT, claro. Y en el Senado Amado Zapag le vota en contra. Claro, le vende el voto. Le vende el voto. Cosa que cuando fue los primeros paros de Ubaldini, cuando vino Ubaldini acá en Neuquén, el primer saludo fue acá con Amado Zapag. Con Amado Zapag. Una cosa histórica esa. Y partido intransigente ahí era la era de cuando llegó al bloque propio, ¿no? Sí, tuvieron 11 diputados nacionales, llegaron a tener. Llegó a ser Yo me acuerdo que era pibe y tenía uno de mis hermanos que militaba ahí, también él era joven, ¿no? Pero yo tendría, no sé, 10, 11 años, y me acuerdo una pintada que me quedó grabada. Allende no se vende. No, Allende no se vende, pero acá había una que decía: se puede vivir con lo nuestro, lo que falta son huevos. Claro. Así me quedó, ¿viste? Porque claro, el Partido Intransigente era bastante disruptivo en ese momento. Y fue irruptivo, cosa que... ¿11 diputados tuvo? Llegó a tener 11 diputados, digamos, ¿no? Llegó a tener intendencia, concejales... Fue un partido en su momento, fue la tercera fuerza. Es una cosa que fue interesante porque, digamos, en ese momento todo lo que no iba por el radicalismo o no iba por el peronismo fue por el Partido Intransigente, fue un partido de centro-izquierda, básicamente, ¿no? Y un partido que en ese momento era los únicos que reivindicaban el tema de los derechos humanos, básicamente. Sí, el no pago la deuda. El no pago la deuda, claro. La nacionalización de la banca, es decir, todavía si vos lees es buenísimo. Sí, pero hay una parte... Y ahí salieron cuadros igual, ¿no? Que después terminan absorbidos por el MPN. Y bueno, acá sí, acá terminaron varios, digamos, ¿no? No lo vamos a nombrar porque todavía viven, pero varios se fueron al MPN. Saquémosle el cuero cuando muera. Cuando claro. Muera, pero yo ahora... Yo me acuerdo de... mirá, Rabanaque Caballero, ¿no? Que todavía vive. Y el loco termina en una lista del menemismo. Viste cosas. Después. Eso me lo contó otro de mis hermanos que ya estudiaba en Buenos Aires en la era dorada del menemismo. Uno ya ahí podía tener charlas un poco más serias, viste, con los hermanos. Yo ya estaba en la escuela secundaria. Me dice, mirá esto. Transaron con el menemismo. Claro, y acá pasó también lo mismo acá en Neuquén. Pero acá era con el MPN. Acá era con el MPN, directamente con el MPN, ¿viste? No. Que los turcos tuvieron y tienen esa habilidad, el califato, tanto Jorge como el educado, ¿viste? Claro, claro, porque, es verdad, es un califato. Porque si vos te pones a pensar, ves pasada vino una antropóloga ahí a la universidad. Le digo, mirá, vos tenés que estudiar lo que es el califato. A partir de ahí vas a saber cómo es la estructura del Estado, porque estos turcos dividieron la provincia en cuatro partes. Los tanuses quedan en una parte del centro, que hoy están en Vaca Muerta, que son los dueños, digamos, parte de Vaca Muerta. ¿Quién es? Los tanús. A los tanús. Que ellos vivían en la parte del Chocó y después no sé qué negocio turco hicieron y le terminaron dando las tierras ahí en Añelo, donde hoy está el corazón de Vaca Muerta. Claro. Entonces ellos cobran unos cuantos millones de dólares, digamos, ¿no? Porque justamente el corazón de Vaca Muerta, si bien hay varias comunidades, digamos, de mapuche, pero la gran cantidad de campo que tienen los tanú, los ferracioli y todos estos próceres del MPN, están todos ahí, claro. Digamos, ¿no?
Y yo le decía justamente hasta cuando vos te dijiste, porque fue un partido armado por turcos, con una visión turca, porque ellos eran proveedores del Estado, el almacén de ramos generales, y después se adueñan del Estado hasta el día de hoy. Claro. O sea, un partido de toda la vida que tuvo la MPN, porque aparte uno tenía que verlo demográficamente, ¿quién se iba a venir acá a la Patagonia en la década del 50?